Bueno, tuvimos una reunión muy importante, se analizó la denuncia contra Marcelo Saín de la diputada Lehmann, participaron los 9 miembros de la comisión y se resolvió por mayoría de 7 miembros, con los votos del Frente Progresista, más el voto de Julián Galdiano y de Nicolás Mayoraz, un dictamen de mayoría en el cual se va a abrir expediente, atento a la denuncia presentada. Se le va a solicitar a los denunciantes que concurran a la comisión a fin de ampliar y aportar pruebas de esa denuncia. Se solicita al Poder Ejecutivo, al gobernador de la provincia, que envíe todo el material que pueda tener vinculación con la denuncia y respecto a Marcelo Saín, al Poder Judicial, que remita a la Comisión de Juicio Político todas las denuncias civiles, comerciales, administrativas y penales que recaigan sobre Marcelo Saín a la fecha. Y por otro lado, le solicitamos, atento que es un proceso de alta gravedad institucional, una recomendación al fiscal general y la auditora del MPA de que se evite la reincorporación de Marcelo Saín al organismo de investigaciones. Esto entendiéndolo que es un área sensible y que puede llegar a interferir desde ese lugar en el Poder Judicial a esta investigación que se está iniciando. Es muy grave la denuncia, se han sumado nuevos elementos y hay también un desprecio manifiesto por parte de Marcelo Saín y te diría del Poder Ejecutivo, de no acercar ningún tipo de documentación a la Comisión de Juicio Político hasta la fecha. Esta denuncia estaba en los medios de comunicación y está con estado parlamentario desde el 9 de marzo. Era público la convocatoria a esta Comisión de Juicio Político. ¿Esperaban para que Saín viniese? Lo que esperábamos era al menos una nota de él o de su apoderado explicando la situación o haciendo un descargo o un mensaje del Poder Ejecutivo al menos adjuntando la renuncia de Saín y los motivos de la renuncia de Saín, que ni siquiera están publicados en el boletín oficial al día de la fecha. Con lo cual, realmente una falta de respeto hacia la comisión y una falta de consideración de las cuestiones mínimas ante una cuestión de gravedad institucional muy importante. Esto es una comisión de juicio político que está integrada por representantes del pueblo de Santa Fe, como somos de las diputadas y diputados de diferentes bloques. Con lo cual, nosotros, atento a la Constitución, atento a la ley, tenemos una responsabilidad política de, primero, ante una denuncia que no la hizo cualquier persona, la hizo una diputada nacional elegida por el pueblo de Santa Fe, de, primero, verificar esa denuncia, la profundidad de la misma, y después desprender si de esa denuncia no hay delitos penales que puedan estar implicados. Y nosotros tenemos esa denuncia en nuestro poder, con lo cual, el mero archivo o tratar de manejar este hecho de una manera administrativista, nos parece que de ninguna manera corresponde.